Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Psicologiando con Ross y bueno, pues en esta ocasión quiero compartirles parte de esta temática que es lo que últimamente he estado reflexionando con algunas personas eh, que solicitan mis servicios y además... También analizando las propias experiencias de vida. Por eso es que el día de hoy quiero eh, introducirlos a este tema que se llama resignificar las experiencias difíciles. Y creo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida frustración por las cosas que hemos vivido en el pasado. Y esa es la razón por la que hoy quiero compartir con ustedes esta breve explicación que he hecho para todos los seguidores de Psicología ando con Ross. Y bueno. Primeramente, les quiero decir que aprender a. Bueno, resignificar las experiencias difíciles consiste en aprender de las experiencias. O sea, esto que tanto eh, se dice por ahí de que cómo puedo aprender, eh, es verdad que necesito ponerle atención a algo que a lo mejor creo que necesito olvidar, porque si me duele es porque necesito olvidar, ¿no? Lejos de pensar en estas posibilidades, yo los invito a reflexionar acerca de qué me hace crecer en esto aprendido, ¿no? O más bien aquí, en lugar de aprendido, es en esto que he vivido, porque justamente... Lo que nos ocurre a nosotros, eh, los seres humanos, pues es que no sabemos cómo aprender lo que hemos experimentado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me hace crecer en esto que he vivido? Que es algo bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues lo que yo les sugiero que ustedes puedan hacer es que se hagan esta pregunta siempre que puedan, siempre que puedan, reflexionen mucho acerca de todo lo que han vivido, por eso es que es tan importante la introspección, para que ustedes puedan transformar eso que han vivido en algo que les sea de utilidad en su vida. Necesitan preguntarse qué me hace crecer en esto que he vivido, porque hay un hermoso regalo, un hermoso aprendizaje, únicamente cuando están dispuestos a verlo. La segunda cosa que yo los invito a reflexionar es entender que en esta vida todo es aprendizaje esto quiere decir que si vamos por la vida creyendo que vinimos al mundo a sufrir que no tenemos de otra que así lo ha vivido nuestros padres así lo ha vivido muchísima gente y nosotros no tenemos de otra son creencias limitantes que no nos están permitiendo aprender a disfrutar de la experiencia del hoy que nos va a hacer un ser mejor en el futuro por eso es tan importante que cuando entiendan que vienen a esta vida a aprender entonces la vida es un proceso de aprendizaje, esta este necesita ser su máxima, que la vida es un proceso de aprendizaje que no se termina, ahí por ahí dicen hasta que se termina. Yo no sé cuándo se termine, la verdad es que es algo que no podemos decir, pero lo que sí es cierto es que la vida sigue siendo un proceso de aprendizaje, siempre y cuando ustedes estén decididos y decididas a vivirlo de esa manera. Entonces, bueno. Después de que ya entendimos de alguna manera que la vida es un proceso de aprendizaje, es importante entender que resignificar significa darle un nuevo significado, o sea, una nueva forma, un nuevo sentido en su vida de ustedes. Y yo les puse aquí esta chica que se está viendo en el espejo porque la idea es voltear al pasado para recapitular aprendizajes y tomarlo mejor. Esto es, cuando nosotros echamos vuelta atrás como para empezar a observar qué fue lo que nos ocurrió, por qué nos pasó, es necesario que únicamente lo hagamos con la intención de recapitular aprendizajes y tomarlo mejor. Entonces, bueno, pues esto es lo que el día de mañana vamos a estar hablando. Mañana miércoles, 15 de agosto, los espero a las 9 de la mañana aquí por Facebook en vivo. Estaremos hablando acerca de cómo resignificar las experiencias difíciles. Así que bueno, yo me despido, espero que tengan un excelente martes y el día de mañana nos vemos por aquí. Hasta la próxima.